¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer tener la oportunidad de compartir esta noche con uno de los mejores abogados de la República Dominicana. Comunicador, eh, periodista, locutor, tremendo en los tribunales. Vamos a tocar la parte humana con el doctor Mani Sierra. Buenas noches, Manny. Buenas. ¿Cómo se siente? Muy bien, un placer para mí. Qué bueno. Mani. su infancia, ¿cómo fue? Sencilla, como la de todos los niños. Tuve la oportunidad de jugar, tuve la Yo soy campesino. ¿De dónde? De Neiva. Neivero. De un campo de Neiva. Ah, pues de sureño. Sí, 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 de un campo de Neiva. Qué bueno. Somos sureños. Eh, estudiaba a larga distancia, tenía que trasladarme todos los días. A 10 kilómetros más o menos. ¿10 kilómetros? A pie. Kilómetros, sí, sí, sí. De a pie. Vuelta. Literalmente sí. Literalmente. Wow. Después en bicicleta, después en los vehículos que pasaban, le daban una bola a uno y así. Eh, Ustedes de mismos, en ese trayecto de esos 10 kilómetros, ¿qué vivió Man Sierra que al día de hoy lo recuerda como que si fuera el primer día? Tirar piedra. Tirar piedra, tirar piedra, tumbar mango, o sea, me encantaba, y correr. Y así se desenvolvió la vida. Eh, ir temprano al CONUCO, buscar la de leche. ¿De niño le pasó algo que usted no quiere que le pase a ningún niño de la República Dominicana? No, ni del mundo. No, yo tuve una niñez eh, feliz. No le pasó nada. No, absolutamente nada. Mari llega a la universidad. No, es que los campos antes eran sanos. Y todo Así el mundo es. era un vigilante de los niños porque generalmente tenían o amistad con los papás o conocían a uno. O sea, todo el mundo en los campos antes era un papá. Así es. Manny llega a la universidad. Tuvo que viajar a la capital sí, para poder estudiar. ¿En qué universidad estudió? No, yo primero vine y comencé a trabajar en la radio. Primero a trabajar en la radio. Sí, sí. sí yo... Antes de estudiar. Eh, sí. Primero estudié locución, a locución, exacto. Luego comencé a trabajar, en, fui a trabajar a, a la radio a Monte Plata, Yo comencé Monte en Monte Plata. Plata, correcto. Trabajé dos o tres, como tres años en Monte Plata. Luego retorné a Santo Domingo a Radio Pueblo. Ahí conseguí media beca en la Universidad Interamericana y estudiaba entonces periodismo en la Doctor Báez al lado del Palacio Presidencial. Ah, ¿Usted antes de ser abogado fue como, eh, locutor y periodista? Correcto, correcto. No, yo estudié primero locución, trabajé locución en la radio, okay. entonces comencé a estudiar periodismo. Luego que avancé en el periodismo, que me faltaba un, prácticamente eh, hacer la tesis, entonces, como la universidad es pequeña, la interamericana, había que esperar casi seis o siete meses para hacer un grupo grande y poderse graduar. Lo que hice fue entonces que agarré todas las materias de... Periodismo que eran eh, común para el derecho, y entonces la universidad Utesa me las convalidó y terminé eh, la carrera en tres años y. y el mejor meses. recuerdo que tiene Manny de su madre y de su padre, ¿cuál es? No, yo me crié solamente con mi abuelo y mi mamá. Mi papá y mi mamá fueron divorciados desde muy jóvenes. Eh, ¿Cuántos años tenía? Eh, yo conocía. O sea, a mi papá yo lo conocí desde joven, pero no teníamos, digamos, cercanía. ¿Algo lo marcó? No, tuve muy buena ayuda de la parte de la mamá y del abuelo. Pero tampoco tuve ningún tipo de malquerencia con mi papá, en modo alguno. ¿Luego tuvo una relación fluida con su papá? Sí, muy fluida. Con mis otros hermanos. Mi papá tuvo muchos hijos. ¿Cuántos hermanos? Yo tengo 14 hermanos. 14 hermanos? Como de cinco mujeres. ¡Wow! Distintas. ¿Y esos 14 hermanos cómo se llevan? Nos llevamos bien. Hay unos que la mayoría están en España. Esporádicamente nos vemos, pero mantenemos buena, buena relación. Mucho respeto y mucha consideración. Ya usted en la universidad, ¿qué vivió en, la sala, en las aulas universitarias que marcó a ese campesino para siempre? No, mira, yo tuve la suerte de que muchos profesores me querían me ayudaban y entonces lo que sí recuerdo son eh, buenas acciones de parte de profesores que me dieron buenos tratos me ayudaron a crecer me enseñaron el camino cómo debía seguir eh, eh, perfeccionando mi, mis carreras en ambas carreras ocurrió lo mismo al parecer yo tengo un poco de sangre dulce si y que soy poco que, contradictorio. que darle un consejo a uno de esos muchachos campesinos que vienen del campo sin ningún tipo de oportunidad, eh, solamente con la voluntad de Dios, ¿qué usted le diría en estos momentos? No, que hay que sacrificarse, Ahí hay que sacrificarse y hay que tener disciplina. Si tú no tienes disciplina, no vas a ninguna parte. Lo único que tiene que tener una gente para triunfar es disciplina y deseo de alcanzar los objetivos que se plantea. Bien, Mani, vamos a los tribunales, ¿qué le parece? Adelante. Fideicomiso. Uno lo satanizan y otro lo alaban. Para Manny, el abogado, ¿qué significa eso para el Estado Dominicano? Mira, lo que pasa es que se ha tratado posiblemente de encaminar la figura eh, utilizando una legislación que no fue creada para eso. Existe el fideicomiso, el fideicomiso privado, mas no el fideicomiso público. El presidente ha tratado sobre todo eh, con el caso de Punta Catalina, que es el que más ha llamado la atención, aunque ha ocurrido con otros, el presidente ha tratado de cruzar eh, a través de esa figura algún tipo de facilidad a un sector económico, en, aunque, no se, aunque no se destaca así, los entendidos en la materia, sobre todo los ingenieros, que son los que han trabajado. Primero en Punta Catalina y segundo, que han manejado perfectamente bien el tema, han señalado que si bien no se señala, no se dice que se iba a hacer de alguna forma algún tipo de facilidad a un sector económico, no es menos cierto que una vez que eso se llevase a cabo, las posibilidades existían. Por tanto, eh, yo creo que lo que tenemos los dominicanos son malas experiencias con la, los bienes públicos que le han sido facilitados al sector privado. No es muy halagüeña la, la experiencia que se tiene y por eso posiblemente es la crítica de los entendidos en la materia de que Punta Catalina, que se creó con la finalidad de abaratar el consumo energético en el país, no debía serle tan fácilmente eh, entregada o sobre todo facilitada en la parte más importante, que es en la parte de cobranzas posiblemente a un sector eh, económico que siempre ha sido beneficiado en el Estado dominicano. Bien, la maldad del fideicomiso de Punta Catalina, ¿dónde está? La facilidad con que el presidente ha pretendido eh, llevar a cabo el proceso y los... Los, los cinco o seis personas que el presidente escogió para que lleven a cabo ese proceso. Primero, porque han estado merodeando siempre en torno al sistema eléctrico y han sido unos aprovechados de esto. Y finalmente, al pueblo dominicano nunca le han, eh, le han facilitado absolutamente nada. Por ¿A tanto, qué se debe que el presidente Luis Abinader, pues, no se ha dejado asesorar eh, de personas. Eh, como usted, para llevar a cabo eh, esos proyectos. Bueno, imagínate, yo soy un pobre campesino, estamos hablando de gente blanca, rica, eh, que posiblemente tenga su gente que entiendan que son los que saben de todo. O sea, ¿usted me está diciendo que Luis Abinader tiene mentalidad de Popi? No, no quiero decir eso. Lo que sí eh, la gente se queja y mucha gente del partido se queja es que si tú haces un balance, de funcionarios te vas a dar cuenta bueno que son funcionarios muy vinculados a la, al área eh, económica en la que se desenvuelve el presidente Luis Abinader pero eh, si bien es cierto que usted morenito del sur campesino eh, hasta algo motoso no es menos cierto que él conoce de la capacidad y del trabajo que usted ha hecho en los tribunales dominicanos que ha sido muy exitoso no tiene eso ningún valor para el tren gubernamental. Bueno, eso habría que preguntárselo a él. En el momento que me tocaron las puertas y usted, yo, yo serví. No, es que yo tengo, yo tengo un temple de no frustrarme absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido disciplina y siempre, desde, desde muy joven, me marqué que, lo, que, que mis logros tenían que ser el fruto de mi trabajo. Y siempre he seguido siendo así. Nada, absolutamente nada, me frustra. Usted dice que usted defendió. Muchos de ellos en los tribunales. Eh, su interrogante me da a entender que usted forma parte del PRM, no, ¿cierto? No. Yo tuve mucho por un asunto meramente circunstancial. Me tocó defender a muchas gentes que hoy son altísimos funcionarios del PRM en ese momento. ¿De manera exitosa? Sí, claro. De manera exitosa. Y, y de manera gratuita. Eh, exitosa y gratis sí claro de manera gratis y esa gente que usted defendió en los tribunales hoy cómo le reponde no yo no les he vuelto a ver más ¿Cómo que no les he vuelto a ver más no yo no les he vuelto a ver más no se han acordado es que de... yo no voy a los sitios que ellos van ni ellos van a los sitios que yo voy a cuáles sitios van ellos bueno eso es lo que no sé yo, yo sé que ellos no van donde yo a los que yo voy yo voy a los sitios más sencillos de la capital. Manny. De hecho, yo soy ligeramente vegetariano para que me encuentre muy poco en los grandes restaurantes. No digo que yo no vaya, ¿eh? o sea, eh, ni ellos, que me disfrute de eso. Ellos van a restaurante entonces. Asumo que sí. Mani, he, he escuchado eh, de que mucha gente han sido eh, cubiados... por Luis Abinader. Se siente Mani cubiado por el presidente de la República. No, yo no me hice ningún tipo de, de expectativa, no me creé expectativas de, de nada. Yo creo que los trabajos se deben reconocer, esa es, la, es a la otra persona la que tiene que entender eso. Eh, yo soy un simple mortal, hice un trabajo en el momento que se me necesitó, cumplí y aquí estoy. La relación de Manny con el candidato, ¿cómo era? Y la relación con el presidente ahora. No es que ves? yo no he vuelto a ver más, yo no he vuelto a ver al presidente. ¿Y cómo era su relación con el candidato? Fíjate que tampoco eran de, de cerca eh, eh, relación con el candidato, porque mi participación de los trabajos que lleve a hacer no era como un dirigente político, sino como un profesional que por un asunto meramente circunstancial aparecía en un lado político, pero si tú me buscas en una matrícula de algún partido no me vas a conseguir. Recibió del candidato... ¿Alguna vez una instrucción para hacer algún trabajo a favor de alguien? No, llevamos trabajo y eh, los conciliamos, hablamos con el presidente o el presidente. En ese momento. el candidato? No era ni candidato, todavía estamos hablando que eh, pudiéramos estar hablando del 16. Bueno, había pasado como candidato y después volvió otra vez a unas segundas elecciones. Pero en la parte entre el 16 y el 20, eh, nosotros. Algunos casos que se presentaron, sobre todo en la parte de Monteplata, tuvimos, de hecho, el presidente conoció la cárcel de Monteplata una vez que lo llevamos eh, nosotros y el compañero eh, de oficina. La o primera sea, vez que el presidente entró o sea, a, a la cárcel pública de Monteplata. Que si usted tenía una relación cercana con el candidato. Bueno, yo no la entiendo cercana. O sea, me necesitaban para un asunto. Y ciertamente yo fui la él persona como que apareció, se daba cuenta que usted era que resolvía esos asuntos. Quizá gente en torno a él le recomendó y le dijo que yo podía resolver los problemas. El el ingeniero Ramón Alburquerque, a quien yo en algún momento defendí, me respondió con lo que pudo, muy gentil y adecuadamente. La valoración que usted tiene de Ramón Alburquerque, ¿cuál es? Bueno, es la que tiene todo el país. Es un profesional de primera de primera línea. No hay forma de cuestionarlo. Que es un hombre rígido con carácter, que no acepta eh, charlatanería. Y entonces esa es su forma de ser. Cada uno tiene la suya. Posiblemente en ese aspecto de ser un poco rígido y cuadrado coincidamos. Quizá por eso tenemos una, Entra una gran Luis afinidad. ver por esa puerta. Se para frente a esa cámara. ¿Qué le diría Mani? No. Yo lo saludo como un ciudadano. Él es un ciudadano. O sea, un presidente es un ciudadano común y corriente. La única condición que tiene que, por un asunto meramente circunstancial, la Constitución le da un privilegio y él lo asumió. Pero él es un ciudadano común y corriente. Una vez que se deje ser presidente, tendrá que andar por estas calles de Dios como andamos todos, Padre, corriendo los mismos riesgos. A propósito de las calles de Dios. Vamos a unha pausa. Como no? E já retornamos. Pausamos.